33, cuando los tengo aquí en un momento. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen oleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahora les invito a que inclinen su rostro para tener una oración. Amante Padre, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, Padre Celestial. En esta hora te damos gracias por permitirnos estar en tu casa, Señor. Te damos gracias por las bendiciones que nos diste en estos días, Señor. También perdona nuestros pecados, Señor, nuestras malas actitudes, Señor. Bendícenos en cada momento, Padre Celestial. Te pido también por cada hermano que está aquí, Señor, que nos siga bendiciendo como hasta ahora. También te pido por el pastor que a continuación va a dar el sermón, Señor. Bendícelo, Padre Celestial. También te pido por cada hermano que abra su mente, Señor, y que podamos entender bien el tema, Padre. En esta hora te lo pido y te lo imploro, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, se escucha, ¿verdad? Muy bien. Dios le bendiga, ¿cómo están? Dios le bendiga, ¿cómo están? Ahora sonaron que se desayunaron. Estoy feliz de estar con ustedes. Pues vine el primer sábado del mes de agosto, y pues este es el primer sábado del mes de septiembre, y creo que la iglesia está más llena que aquella vez, y gloria a Dios por eso. La iglesia está siendo bendecida, el Espíritu Santo está haciendo su trabajo, está haciendo su obra. El hermano Freddy pasó unas piececitas de papel por familia. A lo mejor no es una buena idea por familia, porque a lo mejor alguno tiene una idea diferente al otro. Para que usted ponga allí su nombre, su dirección, su número de teléfono y la dirección, además del día y la hora en que usted creería que es el mejor para que su servidor le visite en su casa. Se habla del buen pastor, el buen pastor que da su vida por las ovejas. Yo no voy a dar mi vida por ustedes, ya Cristo Jesús la dio. Bien, ya Cristo Jesús la dio y eso es suficiente. Pero el buen pastor pastorea sus ovejas. Así que para yo poder pastorear, no solamente debo venir aquí a hablar, también debería ir a sus hogares, conversar con ustedes, escucharlos, orar, estudiar la palabra, cantar con ustedes, saber cuáles son sus inquietudes, sus deseos. Porque a lo mejor usted aquí al templo viene a adorar y desde que yo termino, usted por ahí se va. A lo mejor ni come aquí tampoco. Y si come, pues está en otras cosas. De todas maneras, ahí tiene ese papelito, llénelo y entréguelo. Si usted no me lo quiere entregar a mí, pues se lo puede entregar a Freddy, pues se lo puede entregar al hermano Albert, a la hermana Berta o a algún hermano que usted crea. Y si usted a lo mejor no se lo quiere entregar a nadie y pues dice, no, yo estoy bien así, pues no hay problema, yo no lo voy a forzar. Bien, yo no voy a forzar porque el mensaje está claro y contundente. Bien, ¿qué les parece? Llénelo, y si usted cree que todavía no tiene ese día, lo que sea, usted ponga una notita ahí, llámeme primero para coordinar el día, que no tiene alguna fecha. Por el momento, mientras tanto, María me dijo que quería dar un poema. ¿Está lista para el poema? Muy bien. Mi esposa quiere dar un poema. Sí, pero eso no vale, mamita. Ok. Dice, solo tengo una vida. Solo tengo una vida nomás. ¿En qué haré de emplearla? ¿En amar o en odiar? Odio, ya hay bastante en el mundo, bastante rencor. ¿Por qué habré de aumentarlo si lo que hace falta es amor, mucho amor? Si alguno me ofende, si alguno procura mi mal,
mal, no hay ninguna ofensa que me pueda herir. La vida es tan breve y hay tanto de bueno que hacer que no tengo tiempo sino para amar. Ya no quiero gloria, ni fama, ni poder para mí. Solo quiero el gozo de poder amar, ayudar y servir. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Pues ya ustedes la conocen, ya creo. Si no, pues ella es mi esposa y el jovencito que está al lado de ella es mi hijo Frankel, por el cual ustedes habían estado orando por el asunto de la escuela. Y pues gracias a Dios ya está en su escuela. Y pues todo va coordinándose para la gloria de Dios. Vamos a ver. Padre nuestro, gracias te damos por tu amor y bondad. Gracias a Dios por tu misericordia, gracias por tu escuela. Que tu Espíritu Santo nos conduzca, nos llene, nos ilumine. Que podamos, Dios, estudiar tu palabra con el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. La lectura bíblica en Salmo 133, quiero leerla de nuevo. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que va hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ustedes notan este Salmo 133, tiene una letrita pequeñita que dice el cántico gradual de David. Esa frase cántico gradual se refiere a que el pueblo de Israel consagró este Salmo junto con otros que están allí en ese grupo. Ustedes pueden ver que hay salmos anterior a él que tienen ese mismo subtítulo, para cantarlo cuando ellos venían de lejanas tierras a adorar a Jerusalén. Y venían muchas caravanas de diferentes lugares. Y mientras ellos se iban acercando y veían a la gran Jerusalén, y de ese gran templo que estuvimos hablando esta mañana, del cual habla Mateo 24 también, en Marcos 13, mira este gran templo, qué hermoso, qué bello, pues llega el momento de cuando los hijos de Israel van hacia Jerusalén, que ven ese templo que cuando el sol le daba de frente destellaba, porque era un templo blanco, era de un material que era blanco y cuando el sol le daba pues destellaba, y la gente cuando iba entrando todas las caravanas se juntaban y entonces cantaban este canto, este salmo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Quién escribió este canto? Bueno, según el Salmo 133, el sobre Cristo dice que fue David. Sucede, ustedes conocen la historia de David, un joven valiente, un pastor de ovejas, que cuando venían los lobos, cuando venían los leones, él los enfrentaba, él acudía a ayudar a sus ovejas. Y entonces ustedes recuerdan también la historia de que este muchacho David, cuando fue a ver la batalla que tenían los filisteos con el pueblo de Israel, él vio como este gran gigante Goliat venía y desafiaba al pueblo de Israel y hablaba mal de Dios. ¿Quién es ese hombre que está hablando mal de Dios? Nadie puede enfrentarlo. Así que como nadie puede enfrentarlo, yo lo voy a enfrentar. Nótese la historia. Goliat era el gigante de los filisteos. ¿Quién era el gigante de Israel? Saúl. La Biblia dice bien claro que cuando se vio el mar de cabeza, el día que eligieron a Saúl, Saúl se sobrepasaba. Del hombro hacia arriba, nada más se veía la cabeza de él. Saúl era el gigante de Israel, por lo tanto, ¿quién era que tenía que enfrentar a Goliat? Saúl. Pero Saúl estaba en la tienda, temblando, temblando, las rodillas se le pegaba una con otra. Y David, este pequeñito, viene y dice, yo voy a enfrentar a ese hombre, a ese blasfemo, yo voy a enfrentar al filisteo. Lo venció y Saúl dijo, yo quiero ese muchacho, quiero ponerlo conmigo en mi ejército. Y donde quiera que David iba, Dios lo bendecía. Donde quiera que David iba, David salía vencedor. Y un día, las mujeres de Israel salieron cantando y danzando y dijeron algo que no fue muy bueno para David ni para Saúl. Y las mujeres empezaron a decir,
David hirió a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000. Y cuando Saúl escuchó eso, dijo: ¿por qué usted da 10,000 a David y a mí solo 1,000? Nada más falta que le den el reino. Saúl se llenó de qué? De envidia, de celos, de amargura, de rencores. Y de ese momento en adelante, ¿qué procuró Saúl en contra de David? Matarlo. Así que David tuvo que salir corriendo y se fue a esconder en una cueva que se llama la cueva de Adulam. Y allí David estaba solo. Un muchacho valiente, bendecido por Dios, que hacía la obra de Dios, ahora estaba solo. Sentía deprimido, abandonado, no quería, angustiado. Pero un día vio que un grupo de personas se acercaban a la cueva y él se puso a mirar. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán? Y esa gente, cuando se acercaban, él dijo: esta gente, yo como que la conozco. Yo como que la conozco. Y ese día vinieron a él como 400 hombres, personas que estaban angustiadas, que estaban chasqueadas con lo que Saúl estaba haciendo en el reino. Y David fue declarado el jefe de ellos. ¿Por qué hago esta historia? Porque cuando David, que estaba angustiado, ahora está feliz. Que estaba solo, ahora está contento. Que no dirigía a nadie, ahora está dirigiendo un grupo de 400 hombres con sus mujeres y sus hijos y todas sus pertenencias. Cuando David vio eso, se llenó de inspiración del Espíritu Santo y escribió este salmo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y va hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del monte que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová. ¿Qué envía? Bendición. ¿Y qué más? Vida eterna. Queridos hermanos, este salmo nos habla de 5 características que Dios nos da a través de él. 5 características de algo que el salmo menciona en el versículo 1. El versículo 1 dice: mirad cuán bueno, cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. De acuerdo al boletinero suyo, al que le entregaron, dice que el título del tema es ¿cuál? A ver, búsquelo. ¿Cómo dice? ¿Cuál es el título? Al que le dieron. ¿Cómo dice el título? Cuán bueno es habitar en armonía. ¿Cuán bueno es habitar en armonía? Este salmo presenta 5 cosas de por qué es bueno habitar en armonía. Número 1, habitar en armonía es bueno, o habitar en unidad es bueno. ¿Por qué? Porque la armonía es santa. ¿La armonía es qué? Santa. Vamos a ver el salmo de nuevo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Y el versículo 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Imagen de poder su vestidura. Mira, pastor, pero yo no veo allí la palabra santa en ningún lugar. ¿Cómo es eso de que la armonía y la unidad es santa? Explíqueme. Muy bien, gracias por la sugerencia de que me explique. Le voy a explicar. Nótese que dice allí que esa unidad y esa armonía es como. La frase es como es una serie de comparación que se está utilizando como si fuera una metáfora o un simbolismo, para ponérselo más fácil. Dice allí: es como el buen óleo que desciende sobre, ¿quién dice? Sobre la barba de Aarón. ¿De qué está hablando aquí? Si nosotros leemos en Éxodo capítulo 29, versículo 7, vamos a leerlo. Éxodo 29, 7. Vamos a leerlo. Vamos a ver que este óleo, o más bien, había un óleo, un perfume, un aceite que se utilizaba para los sacerdotes. Éxodo 29, 7. Dice allí lo siguiente: luego tomarás el aceite de la unción
lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Dios mandó hacer un aceite para unir a Aarón y a sus hijos, para instalarlos como sacerdotes en el santuario. Y cuando este aceite fue puesto sobre la cabeza de Aarón y sus hijos, ellos fueron consagrados como santos para el Señor. En ese momento ellos fueron consagrados para Dios. Por esto, cuando dice el Salmo 133, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Está hablando de ese momento cuando ese perfume, ese óleo, ese aceite fue echado sobre la cabeza de Aarón y de sus hijos. En ese momento ellos quedaron consagrados para servir al Señor. Cuando usted vive en unión y en armonía, usted queda consagrado, santo para el Señor, para servirle a Él. Y cuando ese aceite fue derramado sobre ellos, Aarón y sus hijos, era solamente para servirle al Señor. Solamente para servir al Señor. En la unidad y en la armonía, nosotros somos consagrados santos para el Señor. Somos consagrados para servirle a Él. Como dijo Jesucristo, nadie puede servir a los señores. Ya no podemos servir a Satanás. O más bien, no debemos. No deberíamos. Ahora solamente para servirle a Dios. Si usted ha venido a Cristo, usted ha venido a Cristo. Ya usted no está con Satanás. Usted no puede servir a Dios y al mundo. Usted no puede servir a Jesucristo y a Satanás. Ahora usted es un siervo, una sierva de Cristo Jesús. Solo de Él. Como dice el cantil, he decidido seguir a Cristo. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y dice más, la vida antigua la he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Somos de Cristo, hemos sido declarados santos por ese aceite. Y ese aceite se llama el aceite de la unidad, el aceite de la armonía. Esa unidad es santa. Pero algo más. Esa unidad, esa armonía es única. Y usted dirá, de nuevo, pastor, la palabra única no aparece en el Salmo. Recuérdese que ese Salmo se está refiriendo al aceite que se usó sobre la cabeza de Aarón y de sus hijos para consagrarlos como sacerdotes. Por lo tanto, vamos a leer en Éxodo, otra vez, el capítulo 30. Y vamos a leer desde el versículo 22, donde se dice cómo era este aceite y qué se debía hacer con él. Éxodo capítulo 30, desde el versículo 22 dice, continuó hablando Jehová a Moisés y le dijo, tomarás especias finas de mirra excelente, no una mirra cualquiera, mirra que excelente, 500 siclos y de casia, más bien de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas con hin. Prepararás con ello el que dice aquí el aceite de la santa unción, un ungüento, como dice, superior. El ungüento superior preparado según el arte del perfumista. Este será el aceite de la unción que santa. Con él unirás el tabernáculo de la reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelabro con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente con su base. Así los consagrarás. Y serán cosas que santísimas. Todo aquello que lo toque será que santificado. Recuerden anteriormente, la unidad es que santa. Y dice más. Versículo 30, ungirá también a Aarón y a sus hijos y los consagrará para que sean mis sacerdotes. Hablarás a los hijos de Israel y les dirá, este será el aceite de la santa unción para vuestras generaciones. Sobre carne de hombre, ¿qué cosa? No será derramado. Es decir, esto no es para cualquiera, esto es para gente específica que yo escogí, para Aarón y sus hijos nada más. Solo para ellos. ¿Y qué más dice? Dice allí bien claro, en este
bien claro el versículo 32, sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. No se puede falsificar, no se puede duplicar, es único, santo es y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que componga un ungüento semejante o ponga de él sobre algún extraño será eliminado de su pueblo. ¿Qué quiere decir aquí? La unidad es santa, la armonía es santa, la armonía es única. La armonía es única, la unidad es única, no se puede duplicar, no se puede falsificar. Este aceite de la santa unción que se utilizaba para el sacerdote y para el sumo sacerdote y los sacerdotes de Israel era para algo único, especial, específico. Asimismo debe ser la unidad en la iglesia adventista el séptimo día, la armonía en la iglesia adventista el séptimo día. Usted no puede falsificarla, usted no puede duplicarla, usted no puede pretenderla. ¿Saben por qué? Porque nuestra unidad es solamente en Cristo Jesús. Esa unidad, queridos hermanos, oigan aquí, la unidad de ustedes como iglesia hispana en Johnsboro, voy a repetirlo, algunos no escucharon. La unidad de esta iglesia gira alrededor de Cristo Jesús. Amén. Ahora están escuchando. La unidad de esta iglesia no estriba en ningún hermano o hermana. No está alrededor de nadie aquí. La unidad de esta iglesia es alrededor de Cristo y solo Cristo. Amén. Cuando usted mira a Cristo y yo miro a Cristo, vamos a estar unidos para la gloria del Señor. Amén. En verdad. Cuando usted mire a Cristo y yo mire a Cristo, todas mis pretensiones serán echadas a un lado, porque ahora las pretensiones son las de Cristo, no las mías. Solo Cristo, nada más. Ahora yo no busco mi gloria, busco la gloria ¿de quién? De Cristo. Esa unidad es única. En el mundo la gente se une con diferentes criterios y deseos. Las uniones en los empleos, los trabajos, las industrias se unen. ¿Para qué? Para obtener más dinero, para obtener ganancia. Se van y hacen huelgas y cuantas cosas. En el mundo se unen, pero eso no es para la gloria de Dios. Yo no estoy diciendo que sea malo, pero no es para la gloria de Dios. Muchas veces los partidos se unen, candidatos políticos se unen. Y yo no digo que sea malo, pero no es para la gloria de Dios. Es para ellos, para sus pretensiones. Y en muchos lugares hay unidad, pueblos que se unen, países que se unen por asuntos económicos, sociales, políticos, lo que sea. Es para la gloria de Dios. No digo que sea malo, pero hermanos, la única unidad para salvación es la unidad en Cristo Jesús. Y esta unidad usted no puede falsificarla. ¿Y saben qué? Cuando hablo de no se puede falsificar, algún hermano puede acercarse a usted y decirle: mi hermano, hermana, vamos a unirnos. Hermanos y hermanas, eso no es el Cristo Jesús, no va a haber unidad. No la hay. Eso son pretensiones humanas. La única unidad verdadera es en Cristo Jesús. No hay más. Por esa unidad debe ser única. No se puede duplicar. Usted ve que hay productos en el mercado que se duplican. Se falsifican. Puede ser perfume, puede ser unos tenis, unos zapatos, una ropa, lo que sea, pero es duplicado y se lo venden más barato, por cierto, ¿cierto? Y usted me lo diga, no me importa, la gente no va a estar mirando si eso es falsificado, ¿no? Si es duplicado, ¿no? Lo importante es cuando vean, digo, wow, esa persona está con algo caro y yo lo que di fueron $10 por eso. La unidad es única en Cristo Jesús. Número 3, sobre la unidad, esta unidad es evidente. Sucede que el día que echaron el perfume, vamos a ponerlo de esta manera, el día que se iba a consagrar a Aarón y a sus hijos como sacerdotes y sumo sacerdote de Israel, todo el coronel fue convocado. Pero algunos dijeron: yo no voy para allá, no me interesa eso. Y se fueron a sus labranzas, a sus cultivos, a cuidar a sus animales, a hacer como la parábola esta que le invitaron a la boca.
Estamos esperando a la gente que venga, ¿qué pasa? Y cuando van, ¿qué pasa? Vengan ya, que la boda está lista. No, no, me voy a casar. No, no, que tengo una yunta de bueyes, tengo que. No, no, que tengo un terreno por allí. Una excusa. Y la gente se fue. Cuando se echó el aceite sobre la cabeza de Aarón y de los hijos, el aire se llenó de olor. Y allá llegó el olor donde estaba el albañil, donde estaba el agricultor, donde estaba la mamá buscando agua en el pozo, o en el río, o en el lago, y por allá llegó ese olor. ¿Qué pasa? Algo está sucediendo. Y escucharon un ruido, un bullicio, una algarabía que vino con el aire. ¿Qué sucede? Y se recordaron, ¿verdad? Hoy es el día en que se instalaron y sus hijos. Entonces, y huele bien. Y se fueron tras el olor. Y cuando llegaron, vieron lo que estaba pasando. Interesante. La unidad es como el buen perfume que desciende de la cabeza de Aarón con su vestidura. Es un buen perfume que es oloroso, fragante, es evidente. Cuando hay unidad en la iglesia, usted no va a tener que vociferar en la calle, no va a tener que decir a la gente, estamos unidos. La gente lo va a ver. La gente lo va a oler. La gente lo va a saber. Usted no tiene que explicárselo. La gente lo va a ver que existe. ¿Por qué? Porque es un perfume. Huele. Hay personas que se caracterizan por utilizar perfumes de una clase. O bueno, un perfume, y esa persona llega al lugar, usted no la vio, pero olió el perfume. Fulana está acá, ¿cierto? ¿Quién es esa marca? Así son los cristianos en unidad, tienen una marca. La gente lo ve, la gente lo reconoce. ¿La gente qué? Lo ve, la gente lo reconoce. Y es lo mismo cuando estamos unidos, la gente lo ve y lo reconoce. Y en vez de haber un olor, hay un qué, una peste. Yo iba a decir algo menos sofisticado, pero está bien, una peste. Una peste. Y hermano, no hay nada más letal que una peste en nuestra iglesia. Satanás quiere destruirnos. No se lo permita en el nombre de Cristo. Repréndanlo y díganle, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para estar unido con mi hermano en Cristo Jesús. Si usted desea que nuestra iglesia vaya unida al cielo, usted como hermano, hermana, deponga cualquier situación, deponga cualquier pensamiento, deponga cualquier plan, y ahora ponga a Cristo. Gracias. Cuidan de mí. Gracias. Déjeme beber esto para que vea que gracias. Muy bien. Deponga cualquier situación, deponga cualquier dificultad y ponga el plan de Cristo Jesús. Esta unidad es santa, esta unidad es única, esta unidad es evidente. Vamos a la cuarta característica de esta unidad: es fructífera. Miren esta frase: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. La frase juntos en armonía. La frase juntos en armonía. Es una frase interesante. Esa frase, juntos en armonía, no aparece más en el Antiguo Testamento. No aparece más, ¿dónde? En el Antiguo Testamento.
esa frase vuelve a aparecer, pero en el Nuevo Testamento. ¿Saben dónde? En Hechos capítulo 2. ¿Y qué pasa en Hechos capítulo 2? Es el momento en el cual se cumple lo que Jesucristo dijo: no salgan a predicar, primero vayan a Jerusalén y esperen la promesa que yo les di a ustedes de que el Espíritu Santo, el Consolador, vendría. Y luego que venga, salgan a predicar. Los discípulos se fueron a Jerusalén, a un lugar llamado el Aposento Alto, y allí duraron tiempo orando al Señor. Y descendió el Espíritu Santo, y dice la Biblia, vamos a ver Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, ya algunos de ustedes lo tienen a mano, rápido, muy bueno. Hechos capítulo 2, desde el versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahí está la frase: juntos en armonía, unánimes juntos. Aunque usted ve que la frase es diferente, cuando usted va al idioma griego y lo compara, es la misma. Y como yo sé que ustedes quizás dicen: no me interesa el griego, pastor, no lo entiendo. Pues, ok, pues el español usted lo entiende. La frase es la misma en griego. En español se utilizaron palabras sinónimas. Juntos en armonía, unánimes juntos, es lo mismo. De la misma frase griega, mira, pero pastor, el Antiguo Testamento no se escribe en griego, se escribe en hebreo. Se lo concedo esa declaración y aclaración. Pero recuérdense que ya hay una versión griega del Antiguo Testamento que se llama la 70. Bien, la Septuaginta, donde el hebreo fue vertido al griego para que los judíos que habían sido esparcidos por todo el imperio romano, por el imperio griego más bien, pudieran estudiar la Biblia de ellos, el Antiguo Testamento en griego, porque el idioma hebreo se estaba perdiendo. Pero bueno, eso es una historia cortita que le estoy haciendo para que conectemos el asunto. Y luego le digamos, pero vean que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, no en griego. Originalmente fue escrito en hebreo. Pero después, unos siglos después, por allá por el siglo 3 antes de Cristo, 70 ancianos de Israel, o dice que fueron 72, 70, 71, 72, no importa, fueron a Alejandría, el norte de Egipto, y el rey le dijo: yo quiero que ustedes me traduzcan el hebreo del Antiguo Testamento al griego, porque quiero una Biblia en griego y ponerla en mi biblioteca. Bien. Y de allí entonces se hicieron otras copias. Ese griego, juntos en armonía, es el mismo griego de Hechos capítulo 1. Bien, usted dice allí bien claro, donde ellos estaban, dice el versículo 1, unánimes juntos. Habiendo aclarado esto, cuando ellos estaban unánimes juntos, dice que descendió el Espíritu Santo. ¿Quién descendió? El Espíritu Santo. Porque ellos estaban cómodos. ¿Cómo estaban? Unánimes. Y es bueno la aclaración. No es lo mismo junto que unánimes. Bien, no es lo mismo, porque aquí podemos estar juntos, pero no unánimes. En algunos lugares dice: estamos juntos, pero no revolteados. Yo no sé cómo dice por allá. No revueltos. Juntos pero no revueltos. Hermanos, tenemos como cristianos juntarnos y estar revueltos también. Hay que hacerlo para la gloria del Señor. Hay que hacerlo para la gloria del Señor. Y cuando eso sucedió, Pedro, el que cuando siempre hablaba, la regaba, ya la regué, ahora habla. Y miles son bautizados para la gloria del Señor. Todo porque, número uno, unánimes juntos. Y después de eso, ¿qué? El poder del Espíritu Santo sobre ellos. Queridos hermanos, si queremos experimentar el poder del Espíritu, vamos a estar no solamente juntos, vamos a estar unánimes. Y número cinco. Número 5. Esta unidad es una bendición. ¿Cuál es la bendición? Vida eterna. Vamos a leer el Salmo otra vez. Vamos
vamos al Salmo 133. De nuevo, dice allí: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja del borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Querido hermano, cuando usted acercó a Cristo como Salvador personal, a usted se le prometió vida eterna, pero no solamente se le prometió, se le confirió vida eterna. Pero puede ser que usted dañe esa vida eterna por ciertas actitudes, por ciertas conductas. Quiero decirle a ustedes, si usted quiere mantener la vida eterna, aquí está la solución: estar juntos en armonía. Cristo Jesús quiere una iglesia unánime, junta, en armonía, en unidad. Pero de nuevo, como inicié el tema, lo digo de nuevo: no es unidad conmigo, no es unidad con el hermano Abel, no es unidad con la hermana Berta, no es unidad con el hermano Berman, no es unidad con el hermano Freddy, no es unidad con la hermana Gloria, no es unidad con el hermano José, con el hermano Carlos. ¿Y qué más? Se me olvidan los nombres, con la hermana Francisca, ¿bien? O con el hermano Gerson, a ver quién más me recuerdo. El hermano Aníbal. Queridos hermanos, no hay unidad con nadie. Creo que ahora también recuerdo a Víctor. No hay unidad con Víctor. Si usted quiere que yo le siga diciendo su nombre, tiene que hablar conmigo. Y de verdad, aquello que me dieron su nombre y se me escapó, parece que fue raro. El punto es: no estamos unidos con personas, estamos unidos con Cristo. Cuando yo me acerco a Cristo y usted se acerca a Cristo, ¿cómo vamos a estar usted y yo? Unidos. Pero cuando usted se acerca a Cristo y otro se acerca a mí, oiga bien, cuando usted se acerca a Cristo y otro se acerca a mí, ¿cómo va a estar usted y ese otro? Desunidos. Pues lógico, yo no soy el centro es Cristo Jesús. Cuando usted se acerca a Cristo y otro se acerca al hermano Abel, ¿cómo va a estar? Desunidos, porque Cristo es el centro. Cuando usted se acerca a Cristo y otro se acerca a la hermana Berta, ¿cómo va a estar? Desunidos. El centro es Cristo. Cuando usted se acerca a Cristo y otro se acerca al hermano Berman, ¿cómo van a estar? Desunidos. El pastor ya no sigue hablando, es lo mismo. No siga repitiendo. Quiero dejárselo claro. Cuando usted se acerca a Cristo y otra se acerca al hermano Freddy, ¿cómo van a estar? Desunidos. Porque la unidad es en Cristo Jesús. Solo en Cristo. Cristo es el eje de nuestra iglesia. Cristo es el centro de nuestra iglesia. No hay más. Cualquiera que busque otro eje y otro centro se va a perder y está destruyendo la iglesia. La unidad es una bendición. Vida eterna. ¿Cuántos de ustedes quieren vida eterna? ¿Cuántos quieren vida eterna? A ver, quiero ver la mano. ¡Vida eterna! Hermano, no solamente la quiera, abrace, agarre y no la deje ir. ¿Sabe cómo va a permanecer con usted? Habitando en unión y en armonía. Aquí lo dice. ¿Se lo olvidó? Vamos a leer otra vez. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es
que habiten los hermanos juntos en armonía. No solamente juntos, en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Si usted se sabe la geografía de Israel, te va a notar allí algo interesante. El monte Hermón y los montes de Sión quedan lejísimos uno de otro, a más de 125 millas de distancia, uno de otro. ¿Cómo es que el rocío del monte desciende sobre los montes de Sión, estando tan lejos uno de otro? ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que las nubes que se originan en los montes Hermón van viajando y caen sobre los montes de Sión, y allí echa su rocío y su lluvia y todo. Algunos le llaman eso cultura meteorológica. Pues ahora en el tema llamémosle esto cultura espiritual. Dios que está allá en el cielo, distante, entre comillas, de nosotros, allá arriba, y nosotros aquí abajo, en esta tierra, Dios se digna a bendecirnos. Dios se digna a rebajarse, se puede decir así, para darnos su bendición, para darnos su amor, para darnos la vida eterna. Oye, hermano, no lo llena usted eso de gratitud, que el Señor allá arriba, que no necesita nada, se esté inclinando aquí para darle bendición a usted. Que usted cree, oiga, que no necesita nada. Yo estoy bien, no necesito de nadie. Hay gente que son así, no necesito de nadie. Y usted sabe que usted no necesita todo. Dios viene y desciende y lo bendice. Querido hermano, usted tiene una bendición a su disposición. Estar en unidad y armonía con todos sus hermanos. ¿Está usted dispuesto a estar en unidad y en armonía? ¿Está usted dispuesta a estar en unidad y en armonía? ¿Quiere usted estar en unidad y en armonía? Acérquese a Cristo. Acérquese a Cristo. Búsquele a Cristo. Acérquese a Él. Agárrelo a Él. Y solamente, hermano, luche por Cristo Jesús. No luche por usted. No luche por sus ideales. No luche por sus deseos. No luche por sus planes. Luche por los planes de Cristo, por los ideales de Cristo, por los deseos de Cristo, por el plan de Cristo. Y usted verá que usted tendrá bendición y vida eterna. ¿Desea usted esto? ¿Lo desea? ¿Cuántos quieren bendición y vida eterna? A ver. Muy bien. Hay un canto. A lo mejor algunos de ustedes se lo saben. Que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Se lo sabe? No, vamos a aprenderlo. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová su bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová su bendición, porque allí envía Jehová su bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová su bendición. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos a cantar esa parte. Mirad cuán bueno y cuán deliciosa es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos a ver. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ok, lo damos ahí, vamos a repetir. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Lo dejamos ahí, lo repetimos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces la otra parte dice, porque allí envía Jehová su bendición y vida eterna. Porque allí envía Jehová su bendición.
lleva su bendición. La primera parte, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La segunda parte, porque allí envía Jehová su bendición y vida eterna. Y la tercera, al revés, porque allí envía Jehová su bendición. ¿Lo podemos hacer? Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová su bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová su bendición. Y entonces se repite: porque allí envía Jehová su bendición y vida eterna, porque allí delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová su bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová su bendición. Lo cantamos ahora completo, sin interrupción. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y va hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre el monte de Sión, porque allí envía Jehová su bendición y vida. Que Dios les bendiga. Amén. Vamos a orar, si nos podemos decir, oramos. Padre, que podamos nosotros cumplir con el servicio al cual tú nos has llamado para servir a la comunidad hispana de Dios. Con tu poder, con tu bondad, con tu misericordia, no solamente de Dios, sino de donde quiera que venimos, quizás algunos vienen más allá, de otros lugares. Donde quiera, seamos luz para la gloria de tu nombre, en unidad en Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos.